Bueno, una vez más la militancia dice presente con un acto que plantea, que determina una fusión, pero con un compromiso fuerte hacia el futuro, que es profundizar. ¿Cómo vivís este día y qué crees vos de la profundización? La verdad me parece que el acto es un acto espectacular, por lo que estuve viendo. Saludamos la fusión entre los compañeros del MPR y de la corriente peronista. Y nos parece que todas estas herramientas para que la militancia consolide este proceso político son válidas y son fundamentales en la etapa que se viene. Desde una concepción frentista en la cual nadie es el dueño del kirchnerismo, sino que el kirchnerismo justamente es esta heterogeneidad que lo caracteriza y que también lo hace fuerte en alguna medida, por lo menos en esta etapa, nos parece que esta es una instancia que realmente enriquece mucho el proceso político. Y la profundización, digo, tiene que dejar de ser una consigna para pasar a ser políticas públicas concretas, para pasar a ser discutir nuevamente la renta agraria, discutir el comercio exterior, saltar de la discusión de la inclusión, cuyo binomio contradictorio es la exclusión, en la discusión de la justicia, qué es la justicia en el sistema educativo, qué es la justicia en la cultura. Nos parece que la etapa que se ve es una etapa donde va a tener un protagonismo la militancia, que a lo mejor estos 8 años que nos precedieron careció de eso, y que llegó la hora de la militancia, llegó la hora de ganar la batalla cultural con la militancia en la calle. Muchísimas gracias.